Un promedio de 20 personas es lo que recibe el albergue Jorge Barús durante la temporada invernal, informó Rosy Palacios, coordinadora del mismo. Dijo que hasta el momento no ha iniciado el flujo de usuarios, a pesar de que ya se registraron los primeros descensos importantes en la temperatura. Palacios señaló que ya están listos para atender a todo aquel que así lo requiera durante los meses de frío, no importa que sean de la ciudad o fuera de ella. Dijo que cuentan con un total de 11 catres, 31 colchonetas, 150 cobijas, 4 calentones, además de café y sopa calientes para dar apoyo a los necesitados, quienes en ocasiones permanecen en el albergue durante toda la temporada. La entrevistada agregó que además del apoyo que se recibe por parte de las autoridades, también está la aportación de víveres que hacen los vecinos y algunas escuelas, quienes en ocasiones acuden como voluntarios al lugar para colaborar con la preparación de alimentos. Para TV Diario, Salud Ochoa.